Nahuel Clerici, que a los 13 años tocaba así el segundo movimiento del concierto número 3 de Beethoven. ¿Cómo llegaste a saber que lo que amabas es el piano y cómo llegaste a María Tipo? Bueno, yo era muy chiquito, tenía 5 años. En ese momento vivía en Pilar y viajaba a Buenos Aires escuchando mucha música, folclore, también música clásica. Y bueno, gracias a la profesora de la primaria, ¿no? El primer grado, tenía 6 años, le recomendó a mis padres que vaya al colegio Musicum. Pero yo en ese momento era un poco chico, ¿no? Para comenzar, todavía no podía comenzar a estudiar el piano. Pero bueno, se dieron cuenta que tenía algo adentro, ¿no? Y comencé con la profesora María Fernanda Núñez en el colegio Musicum hasta que se radicó en Europa. Y continué los estudios con el maestro de Racco desde el 98 al 2003. En ese año recibí una beca de estudios para estudiar en Italia, hacer 2 cursos y 2 conciertos. Y en ese momento conseguí tener una audición que no se pudo dar porque en ese momento la señora Tipo estuvo muy mal de salud, pero yo volví al año siguiente para dar un concierto en Roma y pude tener la audición con la señora Tipo y tuve el privilegio de que me tome como alumno particular, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que estás con ella? Desde diciembre del año pasado. ¿Y qué ha significado? Y un orgullo para mí, es una personalidad muy importante. Es una de las mejores intérpretes de Mozart, como vemos también sus sonatas de Scarlatti. Es un orgullo para mí. Si pudieras explicar en términos pianísticos qué cosas han cambiado, qué criterios, si es que ha habido tiempo. Claro. Desde diciembre hasta ahora, me gustaría que los menciones. Sí, sí, yo desde el primer tiempo casi la audición, ¿no? Me dijo, bueno, hazme una escala, me dice, y yo no había hecho nunca las escalas, entonces comenzamos a hacer las 24 escalas, mucha técnica, el libro Anón, también escalas de terceras, y después comenzamos a hacer todas las obras que me faltaban del repertorio pianístico, ¿no? Muchas obras de Bach, suite inglesa, suite francesas, muchas invenciones, sonatas de Beethoven, obras de Schumann, noveletas, también Liszt y Debussy, todos los impresionistas, muchas cosas que me faltaban y también cosas técnicas que me ha indicado de muchas cosas en la mano, de posiciones. ¿Puedes explicarme alguna? Pensá que yo no sé nada. Claro, yo en ese momento tenía desde la segunda falange hasta la muñeca hacia una línea recta que me indicó que tenía que dejar como la mano que cae, tiene que estar como el arco, porque si no, se interrumpe. Entonces se dice que tiene que como cae normal, ¿no? Y también, bueno, eliminar toda tensión. ¿Sería? Claro, sí, sí, yo tocaba muy, muy tensionado en ese momento. Y bueno, es todo muy, muy liviano, muy en eso pone mucho énfasis. E implica un cambio muy radical en la manera de ejecutar, porque me imagino que aquel dedo tenso, claro, que caía sobre la tecla no es lo mismo que el dedo relajado. Pero claro, hay que practicarlo mucho para que eso. Sí, 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 sí. Y también la manera de dar los acordes, yo en ese momento los daba hacia abajo, entrando en el teclado, me dice que es para arriba ahora, son muchos cambios, ¿no? ¿Y esos cambios fueron traumáticos en principio? Es decir, ¿tenías miedo de que lo que fuertemente tenías aprendido se perdiera y no alcanzaras lo que...? Porque exige mucha confianza en el maestro empezar a hacer las cosas de nuevo. Te cuento algo que no tiene nada que ver. En tenis, por ejemplo, cuando uno aprende poquitito, después viene un profesor, pero lo que uno sabe no lo quiere perder. El profesor te cambia todo. Entonces estás un tiempo jugando muy mal. ¿Te pasó estar un tiempo sintiendo que no estabas tocando bien porque estabas en ese abrupto cambio o muy rápidamente pudiste captar todo? Me pasó cuando finalicé de estudiar con el maestro de Racco, que tenía muchas cosas que, bueno, yo tengo la mano demasiado grande, ¿no? Sí, lo cual alguna vez es una dificultad, como la mano pequeña. Claro, cuando hay que tocar muchas cosas de chiquitas, ¿no? Es juntitas. La mano grande. Entonces, Horowitz tenía una mano. Claro, sí, aparte la forma de tocar, ¿no?
era muy personal. Es increíble las manos que tenés, Nahuel. Además de bellas manos, de dos largos y demás, son inmensas. Sí, sí, ese. Bueno, yo terminé de estudiar con el maestro de Racco y después de ese viaje, ese primer viaje a Italia, me hice escuchar por el maestro Gelber, que me dio mucho placer porque me encontré más conforme con la manera de tocar, porque yo antes tocaba con las dictaciones que me daba el maestro anterior no iban conmigo porque eran diferentes las manos. Entonces ahí fue un momento en cuántas cosas hay que pensar, así que claro, uno también te dio un claro. Yo fui sacando de cada maestro lo mejor, eso es lo importante, ¿no? Cada uno aporta lo mejor de uno mismo, cada uno piensa que tiene la verdad. Entonces yo tomé lo mejor que me sirve para mí de cada maestro. ¿Vas a tocar en Buenos Aires? Tengo entendido que María Tipo te ha pedido que no lo hagas. Claro, porque como estamos haciendo mucho repertorio, ahora es mejor armar un afirmar. Claro, es son la etapa de estudio. O sea que no va a haber ninguna excepción casi de presentaciones tuyas en este viaje a Buenos Aires, no. Solamente vas a estudiar. Sí, 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 pero seguramente el año próximo. Nahuel, en cada año que estés por aquí te pedimos que nos visites para seguir contándonos, porque además no es frecuente que un jovencito de 15 años sepa explicar estos detallecitos. Yo seguiría hablando, pero este no es un programa periodístico sobre música, porque no tendría ni derecho a hacerlo. Es para divulgar la música, pero de vez en cuando, como pretexto para escucharte ahora, cuando tenías 13 años, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan, ¿te acordás el nombre del director? Alexei Smirnev. Bien. Yo lo tengo escrito, pero tenía miedo a la pronunciación, claro. Así que me vino muy bien que lo hicieras. Te vamos a escuchar en el tercer movimiento, Rondó Alegro del concierto para Beethoven. En vivo. Es una versión en vivo. Es una versión en vivo. Así que salió así. Es un desafío, ¿no? Claro, sí, el concierto. ¿Y cuando lo escuchaste, te sentiste satisfecho o te criticaste mucho? Y uno siempre nunca está conforme, ¿no? Siempre quisiera dar lo mejor, y siempre es mejor lo que cuando lo escucha, ¿no? Piensa, bueno, hice lo mejor, pero siempre podría haberlo hecho todavía mejor, ¿no? Y entre nosotros, finalmente, María Tipo, ¿es exigente, es autoritaria, es dulce? Porque hay tantos misterios alrededor de esta gran maestra. Es muy, muy simpática, siempre que la siga ella, ¿no? Siempre que estudie mucho, ¿no? Claro. Si vos me seguís, dice que está bien, ¿no? Pero es muy simpática, es una persona maravillosa. Nahuel Clerici, ahora con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan, en el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta de Beethoven. Nahuel Clerici, que ahora envejeció, tiene 15 años. Pero esto lo hacía de muchachito, a los 13, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan, dirigida por Alexei Smirnev. Octubre del 2003, esto va a cumplir muy pronto 2 años, este jovencito que estudia con María Tipo y que está destinado a ser una de las grandes figuras que la Argentina se permite tener de vez en cuando en el orden internacional.